Bienvenidos a esta nueva edición de Impulso Cooperativo. En la jornada de hoy, la señora Mónica Fonti, encargada administrativa de CESPAL, va a detallar respecto de la nueva facturación que ya está recorriendo las calles de nuestra ciudad. Puntualmente, haciendo alusión a que usted podrá ver individualizadas las distintas facturas en cuanto a la prestación de los variados servicios que nos otorga a la comunidad la CESPAL. Esto nos decía la contadora Mónica Fonti en relación a la explicación de cómo usted deberá leer esta nueva factura. Es para informar, ¿no es cierto?, que han sido entregadas en el día de ayer al correo todas las facturas de los servicios como habitualmente hace la cooperativa todos los meses para que sean entregadas a sus usuarios. El vencimiento que normalmente es el día 7, el primer vencimiento, lo hemos postergado un poquito para el día 11, va a ser el primer vencimiento sin intereses por el tema de estos feriados y no laborables que existen dentro del mismo periodo, de manera que no genere eso ningún inconveniente. Como cambios que sí ya salen en las nuevas facturas, si bien la cooperativa no tenía obligación todavía en esta facturación porque ha presentado el día martes, presentó acorde a la normativa de la ARSEP los modelos que van a tener en definitiva y por supuesto tendremos que esperar que la ARSEP se expida para hacer alguna otra modificación. Como modificación válida y que ya se aplica en esta factura, tenemos lo siguiente. Como ustedes pueden apreciar en este ejemplo, bueno, hemos tachado los datos de las personas para no tener vinculación. A nosotros lo que nos interesa es la conformación de los datos, donde la factura de energía eléctrica va a salir propiamente con su propio cupón, para que el asociado pueda pagarlo separado del resto de los demás servicios. Y en otro cupón donde está unificado, nosotros hemos incorporado todos los otros servicios. En este ejemplo, por ejemplo, para no ser redundante, tenemos que el asociado tiene factura de, es decir, en un único cupón de pago tiene la facturación de teléfono, tiene la facturación de televisión, bueno, tiene en este caso tiene el servicio de HD y a su vez el servicio de fútbol y de HBO. Cada cual puede tenerlo o no tenerlo, ¿no es cierto? Pero me refiero, va a ir en una factura por separado, que esto ya venía siendo facturado por separado. Después tenemos el servicio de internet, continúa en forma separada. Y esta es la nueva composición que tenemos, es decir, todos los demás elementos que se facturaban junto a energía eléctrica, donde la cuota de bomberos está separado, en este caso, al ser una categoría residencial, es el 2,5 sobre el consumo de energía eléctrica, tiene el servicio de sepelio, está la contribución voluntaria del 5% del hospital de acuerdo a la ordenanza 1807, que a su vez, y esto está en otra factura, entonces está la factura de energía, reitero, la factura de energía eléctrica separada, solita, y acá también el otro modificación es que figura alumbrado público 10% sobre el consumo, que me había olvidado de comentarlo recién. Entonces, lo que antes iba en un solo cupón, ahora ya está separado en dos cupones. Las modificaciones que hemos presentado al ERSEP y que faltarían aquí es el desagregar perfectamente cómo se componen los cargos tarifarios que le estamos facturando a cada asociado y un gráfico circular respecto de la tarifa, cómo se compone en porcentual respecto de la compra en el MEM, el transporte nacional, el costo EPEC, el costo de la cooperativa y el costo impositivo. Eso es para ya, si nos lo aprueba el ERSEP, para la próxima ya estaríamos en condiciones de implementarlo. Bueno, no, si bien hay otro código, pero no incide en ningún cambio para los diversos, es decir, las dos redes que se pueden pagar vía online, ya sea ya por RedLink o por Red Banelco. De cualquier manera, si alguien tiene algún inconveniente, que por favor nos lo haga saber. Bueno, por mi parte es eso, y si alguien tiene alguna duda, como siempre lo decimos, que se lleguen a la cooperativa y aquí estamos para
completarle la información pertinente. Así pasaba la señora Mónica Fonti en lo que fue el detalle y la explicación de cómo usted, señor asociado usuario, debe leer las facturas de los distintos servicios prestados por CESPAL por estos días, considerando que uno de los detalles más importantes tiene que ver con el desdoblamiento y la individualización de las distintas facturas en función de cada uno de los servicios. Gracias por su compañía, los esperaremos en la próxima entrega de Impulso Cooperativo.